¡Hey! ¿Qué pasa, bandita? Soy GatoPlays y estamos en otro video de Pokémon Escudo tipo Loque. Lo dejamos a las afueras del gimnasio de tipo Hada. Que todo bien, vamos a ver si nos... Si agarramos la Pokébola, sí, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Ok, nos quedamos justo después del gimnasio de tipo Hada. Ninguna baja, todo bien, todo en orden. Y... viene Sally, al parecer. Aguarda. Tengo que ir a Ciudad Artejo por unos recados. ¿Quieres venir conmigo? Al fin y al cabo, si tienes pensado dirigirte al siguiente gimnasio, debes volver allí primero. Será un placer. Pues vamos. Debo confesar que este episodio ya lo estaba grabando, güey. Llegamos a Ciudad Artejo, vimos a Berto y me di cuenta que estaba grabando sin sonido. O sea, se escuchaba el juego, pero no mi voz. Solo me iban a ver así. Me pasé de pendejo, güey. Entonces voy a tener que volver a regrabar esto, pero no era mucho, así que no hay problema, güey. Desde luego, qué polvorienta es esta ciudad. Pero bueno, algunos Pokémon prefieren este tipo de ambiente. Había hecho unos chistes sobre la señora, pero la verdad es que repetirlos ya no me da gracia a mí. Así que se van a quedar sin escuchar mis chistes de Sally, güey. De Chali. Un bote de super repelente, perfecto. Habíamos en la grabación perdida, habíamos entrado aquí para ver si había ropa chida, pero al final no había, entonces voy a tener que saltar toda esa parte. Así que ni modo, ¿no? Aquí está Alberto. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Papu? ¿Papu? ¿Qué me cuentas, bro? ¿Qué pasa? ¿Te entretienes observándote ahora que ya no soy un aspirante ni llevo una pulsera de desafío? ¿Es que acaso vas tan sobrado de tiempo? Pues... ya. La típica respuesta prudente de un entrenador segundón como tú. Pero ¿sabes una cosa? Yo no me pienso rendir. Me coronaré como campeón por el presidente. Le voy a pedir que me deje participar de nuevo en el desafío de los gimnasios. ¡Ya lo verás! Como Naruto. ¡De veras! Ay, ese chico. Todo guay, ¿no? Él. Si mis ojos no me engañan, juraría que va de rosa. Qué dechado de rectitud y franqueza, combinado con una mente retorcida. Me gusta. Al fin y al cabo, nadie es un personaje plano y son nuestras contradicciones las que nos enriquecen. ¿Qué? ¿Sally explicando por qué Berto es un buen rival? ¿What the fuck? Es hora de afrontar mi misión, muchacho. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Rosa! 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 ¡Enhorabuena! ¡A tu madre! ¡Qué puto miedo de frame, ¿no? ¿What the fuck? ¿Es usted Sally? ¿Se puede saber a qué viene todo esto? Corrígeme si me equivoco. Olivia te ha estado utilizando cual marioneta para reunir estrellas de SEO a toda costa. Y ahora estás en un brete, porque te ha dejado en la estacada, ¿a que sí? En la estacada, qué verga. Pues ven conmigo, estoy segura de que algo podré hacer para ayudarte a salir del atrolladero. Aunque claro, eso dependerá de tu esfuerzo y en qué medida logres meterte en el papel. ¿Acaso me está poniendo a prueba? Pues que así sea, pienso demostrarle mi valía y espero que usted me diga todo lo que sabe sobre las estrellas de SEO. Bueno, a ti te toca poner rumbo a Puebla Auriga, supongo que ya conoces la ruta 7, ¿no? Qué huevo irse caminando con la Sally, ¿no? Hay que caminar bien lento, güey. Ya está viejita la señora. ¿Estamos curados? Juraría que sí, perfecto. Ya quiero que evolucione Hoshen, güey. No tengo ni idea qué nivel evoluciona. Pero, ya se está quedando atrás, ¿eh? Sigue estando en primera etapa casi, güey. Entonces, un golpe bueno y sí me lo vienen matando, ¿eh? Ah, Sonia, hola. Hay que tener cuidado. ¿Nos vamos a encontrar todos aquí o qué? Hola, ¿qué tal van esas medallas? He estado investigando las ruinas del templo heladera. Y ahora tengo la cabeza como un bombo. ¿Qué clase de Pokémon eran la espada y el escudo? ¿Y dónde se encuentran ahora? Hay tanto que todavía nos falta por descubrir. Creo que voy a volver a la cámara heptago. ¡A la verga! ¡Bum! ¡Catu madre! ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha sido eso? ¡Qué buen ángulo! Juraría que ese temblor venía del estadio. ¡No! Por eso tembló la semana pasada en México.
¡Hijos de puta! ¡Fueron ustedes! ¿No es ahí donde está la planta eléctrica del presidente Rose? ¡Fue Rose, hijo de puta, güey! ¿Eh? ¿Un nodo energético? ¿Se puede dinamaxizar aquí? Si el buscanodos está reaccionando, quiere decir que así es. Ah, Lionel también, Lionel no lo encontramos, güey. Sonia, Mike, ¿han notado eso? Debe de tratarse uno de los experimentos del presidente Rose. Esto no me gusta ni un pelo. ¿Y si de repente los Pokémon de por aquí empiezan a dinamaxizarse sin control? ¿Qué hacemos? ¿Crees que eso podría pasar? Tal vez debería avisar al presidente Rose. Sí, buena idea. Voy contigo, que como te dejes solo seguro que te pierdes. Van a follar. En cuanto a ti, tengo ganas de verte desafiando al Lionel en la final. Deberías ir a Puebla Auriga por tu siguiente medalla. No te preocupes por el temblor, eso déjanoslo nosotros. Ah, perro. ¡Paul! Todos aquí, güey. ¡Mike! ¡Hijos de puta! Ahorita va a llegar el nuevo líder. Y va a llegar Goku. Luego se va a pelear con Naruto, güey. Primero el bosque ese y luego un examen ridículo. Tengo el cerebro frito. Pero por fin te he alcanzado. Ah, no me digas que vamos a pelear. La verdad es que no me vendría mal entrenar un poco más. Venga, te espero en la ruta 7, date prisa. Verga, a ver si no nos folla, Hoy no tengo ganas de perder un poke, Hoy no tengo ganas de perder un poke, güey. La verdad es que hoy he tenido un día malo. La verdad. Tuve un examen, estuvo cabroncito. Se me pasó el camión. El sol estaba fuerte. No tengo ganas de perder un poke, güey, la verdad. Entonces, vamos a ir de chill, Espero que sea de chill este combate, güey. ¡Mike! Como ya sabes, para volverme más fuerte tengo que probar todos los métodos posibles. De lo contrario, no llegaré a ponerme nunca a la altura de Lionel. O mejor dicho, a superarlo. Ya te puedes imaginar lo que toca. Un combate Pokémon contra mí. Bestia, ok. Ah, verga, va a empezar con Bulu seguramente, ¿no? Debería haber puesto a Natura o a Lars. Ah, Trevenant. Oh, sí, con el equipo cambiado. Bestia, pues Trevenant con Hoshin es bueno, Una buena base y debería bastar. Venga, veamos cómo se porta mi equipo Pokémon esta vez. Este Trevenant que seguramente lo capturó en el bosque, ¿no? Buena base. A ver. En teoría no tiene nada para hacernos, así que vamos de chill. De chill, de chill. Ah, yo diría que tu estilo de lucha me recuerda un poquito al de mi hermano. Hasta drenaje, uy. Ok, no me debería quitar mucho, pero se va a curar. Creo que ya no le alcanzo a matar del siguiente golpe. Ah, no, sí. Sí, sí se muere de una, güey. Fácil, Fácil. Esta mete un buen vergazo, Hoshin. Pup. Y bien. Bien. Que por cierto, el gimnasio que sigue está el 42, me parece. Entonces hay que tener cuidado con los niveles, que ya estamos al 39. No nos falta mucho para el 42. Y si nos pasamos, cuello, güey. Ya valimos verga. Hitmore. Ok, Hitmore es peligroso. Podríamos sacar a Nashei. Aunque es fuego bicho. Creo que es neutro, ¿no? Un ataque tipo fuego. Pero no creo que me quite tanto, ¿no? Nashei es mamadillo. Está mamadillo el Nashei. Porque a Nico no lo puedo sacar. A DC tal vez. A Natura me da miedo. Bueno, sí. Nico o Nashei era la opción, Bueno. Voy a hacer enrosque, que es por esto que saqué a Nashei realmente. Ahí está. Nos subimos la defensa y el ataque. Yo creo que con dos ya tenemos, ¿no? Cuchillada. No me saques crítico nomás. No vaya a ser, ¿no? No vaya a ser, güey. Ok, otro enrosque. Perfecto. De chill. Y ahora le vamos a hacer un mordisco, güey. Con suerte y retrocede también. Látigo ígneo. Ok. Mordiscón. Mordiscón ping-pong. Ahí lo tenemos. Oh, ok. ¿Retrocedes o qué, güey? Sería bueno, No, pero bueno. X. Tampoco era imprescindible eso, ¿sabes? Mordisco. Y a ver qué nos saca ahora, Depende de lo que nos saque Nashe y se podría violar el equipo, Ok, nos curamos. Pium. Perfecto. Bien. Uy, nos dio mucha experiencia, Inteleon, ok. Nashe fuera. A Inteleon no le gana ni a palos. Ni de pedo le gana, güey. Inteleon, güey. Es que está peligroso Inteleon, Está peligrosón, güey.
Es atacante especial, ¿no? Este güey. Aquí tiene más, más defensa especial, perdón. 82, 116 está bueno. 66 no. 51, 86, 113. Uy, DC es el que más tiene, ¿no? Sumado a Leviolite. Vamos a sacar a DC. Ahí está, no creo que tengan nada siniestro o algo así. Güey, vaya. Y sí, perfecto. Y lo vamos a quemar, yo creo. Presión. ¡Esta es la energía que llevamos dentro! ¡Un poder que emana a borbotones! ¡Uy, disparo certero! ¡Oh no! ¡Es James Bond! ¡Au! ¿No me quitaba mucho? Bien. El James Bond, vamos a quemarlo, güey. My name is Inteleon. Inteleon. No, sería León, ¿no? León, Inteleon. Me baja el ataque. Fua. Ok. Eso está malardo. Eso está malardo, pero lo quemamos. Y ahora, ¿cómo se llama? Infortunio. Pega el doble, así que bastante de chill. Bastante de chill. Ojo llorosos, me va a bajar el ataque. Aún más, está jugando mucho el cerdito, ¿eh? Está jugando mucho el cerdito, güey. Hay que tener cuidado con eso. Infortunio. Fium. Ay, ya no le quito nada, claro. Le quito una basura, ¿no? Pero bueno, con la quemadura es daño decente, diría, entonces. Y sigue, what the fuck. Y sigue. Bueno, es mejor esa que me quite vida, la verdad. Por si luego tenemos que volver a usar la DC, ¿sabe? Porque los cambios de estado nomás lo cambiamos y ya. O sea, lo cambiamos por otro Poki GG. Bien, creo que el siguiente no se muere. Ojo llorosos. Así que vamos a darle un infortunio, se quema. Y creo que con un sombravil ya quedó. A ver, vamos a ver, ¿eh? Infortunio. Ok. Uy, crítico. Ese fue crítico, güey. ¡Vamos! A chuparla, Inteleon. A chuparla el James Bond. Ok. Uy, sube a nivel al 40, güey. No me gusta, ¿eh? Vamos muy arriba de nivel, creo yo. Voltarrant, que va a tener triturar seguramente. Pero creo que sí le aguantamos un vergazo, ¿eh? Lo voy a quemar, güey. Vamos a quemarlo y nos escapamos, güey. Ah, ¿es más rápido DC? Habrá hecho un ataque de prioridad negativa, rugido. Ok. Ya decía yo, güey, ¿cómo DC es más rápido que Voltarrant? What the fuck. Oh, Kirby Knight. Ok. No es mala, no es mala. Es tipo eléctrico Voltarrant, pero como si tipo acero, creo que es neutro, ¿no? Entonces vamos a hacer... Pico taladro no modificado, tampoco la acero. Podemos hacer afilagarras. Bueno, vendetta, güey. Vendetta. Chispa. Ah, ha sido muy eficaz. Oh, pero no me quita nada, ¿eh? Toma, ¿qué te ha parecido ese ataque? Ay, me paraliza. Qué hijo de puta. Reverendo hijo de puta. Oh, pero yo le quito una barbaridad, güey. De otro se muere, ¿eh? De otro se va al pozo. Otro y al pozo. Chispa. Con que no se paralice el Lars, todo bien, ¿eh? Perfecto, Lars, te amo, güey. Te amo, eres un crack. Voltarrant fuera, muy bien. Y le queda un poke, ¿cuál será, güey? 39. Hoshin el 39, espero que evolucione, güey. Me urge. De estar contra las cuerdas a cantar victoria. No sabes lo que molan las remontadas. Snorlax. Ok, Snorlax. Puede ser peligrojón, puede ser peligrojón. Vamos a sacar a DC, que probablemente no tenga nada que hacerme. Y vamos a quemarlo, ¿eh? Ok. Presión. La habilidad chistosa, golpe cuerpo. Me la pela. ¿Cómo lo leí, eh? ¿Cómo lo leí? Lo leí como libro, güey. Cuerpo pesado. Ah, mira. Pues sí tiene algo que hacerme, ¿eh? Uy. Ok. Tipo acero ese ataque. Así que Natura no lo sacamos ni de pedo, ¿eh? Ni de pedo. Uf. Es que todos están tocados, ¿sabes? Y DC no le puede hacer daño, güey. Es doble troleada. Bueno, Hoshin. Pero Hoshin no le va a quitar ni un pito, ¿verdad? Podemos sacar a Nico que tiene contraataque. Nico con contraataque, GG, ¿no? Ahí está. Bien. Aunque como... Uy, reserva, se va a subir la defensa. Les decía, aunque como está quemado, tampoco me va a quitar mucho. Y por ende, el contraataque no le va a quitar tanto. No lo había pensado. Vamos a hacer golpe cuerpo. A ver qué tanto le quita, güey.
Porque ya se está subiendo las defensas. ¡Oh! Nico, aunque no lo parezca, es una bestia, ¿eh? Con el pañuelo, con el stab, golpe cuerpo. Quita mucho, ¿eh? Quita mucho aunque no lo parezca, güey. Voy a tomar un poco de agua, ya que sí está media vida. What the fuck. Golpe cuerpo. Ahí está. Hidrátense, banda. Acuérdense, estar hidratado siempre de chill, güey. Me paraliza. Ahí eres un hijo de tu puta madre. Eso no es de chill, güey. Eso no es de chill. A ver, golpe cuerpo. No te paralices. No te paralices. Hiperfusión. Qué puta. Qué puta. Solo está alargando el combate, güey. Al menos no fue restaurar todo, ¿sabes? X. Ok. Se quema. Otro golpe cuerpo. A ver. Reserva sigue. Y sigue el vato. Fua. Fua, qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón. Nomás me está chingando tiempo, güey. Eso es lo que está haciendo. Qué cabrón. Ok. Quemadito. Creo que se muere otros dos. O de uno. Golpe cuerpo. Creo que se muere de uno. Creo que muere de uno, ¿eh? Ay, se paraliza. Bueno. Claro. Se muere de uno si le pegamos. Si le llegamos a pegar. Golpe cuerpo. ¿Cuánto llevamos de grabación, por cierto? 16 minutos con el puto Paul, güey. O sea, no todos. Pero ya llegamos a los 16, ¿eh? El capítulo va a ser la mayoría Paul. Paul, Paul y Paul. Así se va a llevar el episodio, güey. Golpe cuerpo. Y se muere, ¿no? Ahora sí, güey. No te paralices, Nico. No te paralices, Nico. No te paralices, Nico. ¡Bien! ¡Bien! A chuparla, Paul. Paul se va al polzuelo. Ja, 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 ja. ¿40? ¿Bien? Uy, es mucho nivel, ¿eh? Me da miedo. Me da miedo que pueda pasar. Perfecto. Si no tengo las ideas claras, mis Pokémon no podrán dar lo mejor de sí mismos. ¿Evoluciona Hoshen? No. Mierda. Me acuerdo de cuando veía a mi hermano por la tele, antes de que empezara nuestra aventura. Era como una estrella, brillaba tanto y yo me sentía tan poca cosa. Ahora he podido comprender lo fuerte que es y lo mucho que me queda a mí por delante. Pero yo también estoy mejorando, ¿eh? Aunque sea un ritmo menor que el tuyo. Gracias por dejarme combatir contra ti. Voy a curar a tus Pokémon para agradecértelo. Ah, genial. Así nos regresamos, ¿sabes? Y sigue ruta 7, que aquí podemos capturar un Poké. Ok. Bien, a ver, vamos a poner a DC de primeras, yo creo. Porque tiene fuego fatuo. Ah, ya lo tenemos, ¿no? Ah, no tenemos a Hoshen. Ok. DC, ahí está. Perfecto. Y a ver, ya quedan pocos tipos para capturar. Entonces, uy, un combate aguas. Aquí un objeto. Lo vi. A ver, vemos al Tieful aquí, que es tipo siniestro. ¿Me ve? No me ve, ¿no? Ay, sí me ve, güey. Wow, pues vamos a tener que pelear con este vato, ¿eh? Un Galvántula. También tenemos bicho y eléctrico, entonces tampoco nos valdría, ¿eh? Wow, a ver si hay algo para capturar aquí, ¿eh? No creo, güey. La verdad es que no creo. ¿Qué nos queda? Hielo, lucha. Los 5. Fue ni idea, ¿eh? Pam, pam, param. Pam. Vamos a hacerle puño sombra. No creo que haga falta quemarlo. Mofa, ok. Mira, ni siquiera le vamos a poder quemar. ¿Cuántos tipos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? 13, lucha 14, hielo 15. Y me falta uno, creo, ¿no? ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? Planta o a fuego. ¿Acero? Acero y hielo. Acero y hielo y fuego nos faltan, ¿eh? Ok. No, no quería usar ese, güey. Quería usar sombra vil. Mierda. Bueno, uy, pues creo que ya no vamos a poder capturar en un largo tiempo, ¿eh? Porque dudo que haya un tipo acero aquí. Bueno, el Meow de Galar. Uf. Sí, ¿eh? Ya nos quedan solo 3 Pokés por capturar, básicamente. Si no es que se nos muere uno en el camino. Sacamos a... Uf. Uno que tenga poco Hoshen. A ver si evoluciona, güey, por favor. Estaría bien, la verdad. Ay, creo que en la ruta 8 salen Fallings. Entonces ahí podríamos capturar un tipo lucha.
Aquí podríamos capturar un tipo acero si sale el meow de Galar, que no estoy seguro. Y hielo antes del gimnasio, güey. Antes del gimnasio podríamos tener ya todos los tipos, ¿eh? Poca broma. Poca broma. Buena baza. Ahí está, que le golpeé. Bueno. Casi media vida. Casi. Capaz si fue daño mínimo y ahora le hacemos daño máximo, estaría bien, ¿no? Y lo mata, a ver. Oh, no. Casi. Golpe aéreo. Nada. Ok. Cuchilla de Gigi, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto llevamos de grabación? 20 minutos. Creo que sí alcanzamos a capturar un poke. A ver, a ver. A ver si nos sale, güey. A ver si nos sale. Bien. Y ahí está, ¿no? Ya me dejas en paz. Ya me dejas en paz. Feliz. Ya estás feliz. A ver. Ah, aquí hay uno. Ay, pero no es... Sí sale, ¿eh? Sí sale. Pero nos tiene que salir en la hierba, claro. Veloz Balls. Primer Pokémon de ruta es... Sismitoad. Agua, tierra ya tenemos. No vale. Pero un Sismitoad. Qué curioso que salgan aquí, ¿no? What the fuck. Tipo, que es un sapo gigante. Aquí, güey. Está todo seco, vaya. No sé, no hay agua o algo así. Al menos yo no la veo. Capaz si estoy ciego, ¿no? Primer Pokémon de ruta... Shelmet. ¿Es tipo acero o solo tipo bicho? Shelmet. Claro. A ver, vamos a revisar. Shelmet. Creo que es tipo bicho, ¿No es tipo acero hasta que evoluciona o qué? Tipo bicho. Solamente... Ah, no. Y Axelgor es evolución. Pues solo es tipo bicho, Mira tú. Pues no, entonces no lo podemos capturar. Entonces pasamos. Nivel 40, güey. Es que vamos bien de nivel. No sé cómo le vamos a hacer para el siguiente, Porque todos los Pokémon salen de ese lado, güey. Con los Meowth. Mierda, y me atacan, güey. Ok. El Berserker. A ver, es que lo podemos capturar, ¿sabes? Porque no nos va a salir otro, yo creo. Previon Leopard, un Tieful, Sismitoad. Vamos a capturar a este, yo creo. Pofatua con Toneo. Voy a revisar que sí sea de tipo acero, nada más. Berserker, a ver. A ver. Tipo acero, efectivamente, ok. Vamos a capturarlo. Y esto se acabó, ¿no? Y esto se acabó. Perfecto, quemadito. Pam, 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 pam. Aunque tampoco nos... Es que nos sale mucha falta, güey. ¿No tengo ultras? Aquí está. Tengo tres, ocupo comprar pokebolas. A ver si se captura la primera, estaría bien. Una, dos, tres. ¡Ay! Casi, casi, casi. Con Toneo, sigue. Bueno, tú síguele. Tú síguele que yo no me quejo. Ok, a ver. Porfa, captúrate, güey. Porfa, captúrate. Uy, no se va a capturar, Porque ocupamos ya cerrar este episodio con broche de oro, güey. A ver. Sí, nomás sigue con Toneo, qué verga, güey. ¿O qué está pasando aquí, vaya? Vamos a lanzarle una super. A ver si con esa le gusta más. Ojo. Ojo. Ojo, piojo. Dos. Tres. Bien, le gustó, le gustó. Ahí está Berserker. Capturado. Vamos a ver qué nombre le voy a poner a este Berserker. Y va a ser... aquí lo tengo, Felipe. Felipe se va a llevar el mote de este Berserker. Su devoción por la lucha ha proporcionado que evolucionara y le ha conferido unas peligrosas garras que se convierten en dagas al extenderse. Como el Wolverine, ¿no? Ahí está. Y vamos a ponerle... No, R no. R no le vamos a poner. F. F. Li. P. Ahí está. El buen Felipe se lleva el mote de este Berserker. No quiero ponerle mi equipo, me equivoqué. Ahí está. Pa, 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 pa. Y me ataca otro, ¿no? Vamos a escapar. Tan, tan. ¿Se imaginan que hubiera sido Shiny? Memeo. Memeo. Pam, 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 pam. Esta era hembra, güey. Eran marido y mujer, capaz, ¿no? Me robó a su esposo, güey. Miren, hay un Leopard, un Nikit.
Galvántula. Banda, pues vamos a dejar el episodio por aquí. En el próximo episodio iremos a la ruta 8 y probablemente lleguemos al pueblo del siguiente gimnasio de tipo hielito. Entonces, espero que les haya gustado. Fui Gato Place y nos vemos el siguiente episodio de Pokémon Escudo tipo Lock. No olviden darle like y suscribirse. Chau, chau.